Ahora vamos a empezar con lo que será el cuerpo. Ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto sin aumentos. Simplemente dar vuelta y nos tiene que dar un total de 54 puntos. Nada más. Ahora sí, este es nuestro primer punto bajo. Perdón, ya se va nuestro hilo. Es mucho mejor si ustedes cuentan con un separador. Es nuestro primer punto bajo. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así le van a seguir hasta terminar, hasta llegar aquí donde pusimos nuestro hilo. Hasta aquí, 54 puntos sin aumento, sin nada. Hemos llegado a nuestro punto número 54 sin hacer aumentos ni nada. Entonces, esta, la que hicimos, fue nuestra primera vuelta. En total, tenemos que realizar 10 vueltas sin aumentos. Ustedes así le van haciendo y ahorita cuando lleguemos a los 10, ya les voy a mostrar cómo quedó. Hemos terminado nuestras 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vieron? Y así nos va quedando. Ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Para ya formar lo que es el cuerpecito, vamos a realizar 7 puntos bajos, una disminución. Aquí entonces es nuestro primer punto bajo. Metemos nuestro ganchito, metemos el separador. Aquí le estamos metiendo un hilito, pues. Ahora, bueno, aquí va nuestro primer punto bajo. Aquí, 2. Aquí serían 3. 4. 5. 6 y 7. Así. Ahora nos toca hacer una disminución. Para hacer nuestra disminución vamos a tomar solamente la hebra delantera. O sea, así. Esta, como ven, tienen dos. Una y dos. Entonces nosotros solo vamos a tomar esta. Dos. Miren. Una. Metemos ganchito en la siguiente, 2. Tendríamos 2, 1 y 2. Vamos a agarrar 2 puntos y hacemos nuestra disminución. Aquí tenemos, disculpen, aquí están nuestros 2 puntos y hacemos nuestra disminución. Así, tomando 2 puntitos y cerramos. Y comenzamos aquí con nuevamente 7 puntos bajos. 1, 6 y 7 puntos bajos, ¿ok? Entonces nuevamente realizamos una disminución. Disminución tomando, miren, solamente la hebra delantera, esta. Y nuevamente agarramos otro puntito. En total tomaremos 2 puntitos para hacer nuestra disminución tomando solamente la hebra delantera. Jalamos, cerramos y ahí está. Y nuevamente vamos a comenzar con nuestros 7 puntos bajos, una disminución. Total, que al terminar nos deben de quedar 48 puntos. Bueno, ahorita nos vemos al final. Y terminamos con una disminución. Tomamos esta hebra, tomamos la segunda hebra. Y entonces cerramos, jalamos, cerramos. Vamos con nuestra siguiente vuelta. Entonces ahora vamos a realizar 6 puntos bajos, una disminución. Vamos aquí con nuestro primer punto. Metemos nuestro hilo para no perdernos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Ahora sí, vamos a realizar una disminución, que sería el punto 7 y 8. Vamos a realizar una disminución. Recuerden, tomando la hebra trasera, luego tomamos nuestro siguiente puntito, igual solamente la hebra trasera, jalamos y cerramos. Ahí está nuestra primera disminución. Y así sucesivamente hasta terminar. En total nos deben de quedar 42 puntos. Y nos vemos cuando ya hayamos terminado nuestro punto. Ahora vamos con nuestro siguiente punto, que será 5 puntos bajos, una disminución. Entonces vamos a realizar nuestra siguiente vuelta. Vamos a tener que hacer 5 puntos bajos, una disminución. Aquí va una. Nuestro primer punto bajo. Aquí vamos una, dos, tres, cuatro y cinco. Así sucesivamente hasta terminar. Y en total debemos de terminar con 36 puntos. Nos quedó, terminamos con nuestro 36 puntos. Ahora vamos con 4 puntos bajos, una disminución. En total debemos de terminar con 30 puntos. Pueden rellenar sin quitar. Vamos a comenzar con nuestro siguiente punto. Realizar 4 puntos bajos, una disminución. Aquí va nuestro primer punto bajo. Recuerden poner el separador para no perder los puntos. Disminución. 2, 3 y 4. Y ahí le hacemos una disminución. Recuerden, solamente la hebra trasera. Metemos en el otro puntito, jalamos y cerramos. Y nuevamente 4 puntos bajos, una, y así le vamos haciendo hasta terminar toda la vuelta. Al terminar nos deben de quedar 30 puntos. Ahorita nos vemos al final. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución. Para ustedes pueden rellenarlo ya si gustan. Yo ya más o menos ya le habíamos metido tantito relleno, pero es un poquito más complicado al momento de tejerlo. Entonces ahorita le metemos más relleno. Entonces vamos a realizar un punto bajo, que es esta. Nuestro primer punto bajo. Ahora sí vamos con nuestro segundo punto bajo, que es esta. Y luego esta. Tres. Allí van 3 puntos bajos. Lo que es una disminución. Recuerden que la disminución son tomando 2 puntos bajos juntos. O sea, así solamente tomando la hebra trasera. Recuerden, aquí está nuestro estambre, entonces solamente vamos a tomar la hebra trasera, que será esta una y la siguiente dos. Entonces debemos de tener así. Ahora jalamos y realizamos aquí nuestra primera disminución. Ahora sí vamos nuevamente tomando los dos hebras, porque aquí vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Ok, nuevamente una disminución. Aquí una, la siguiente 2, jalamos y cerramos 2. Y así sucesivamente hasta terminar 3 puntos bajos, una disminución. Y ahorita vemos cuando ya hemos terminado. Vamos con nuestra siguiente vuelta. En esta vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución.
Y en total nos deben de quedar al final de la vuelta 18 puntos. Entonces vamos aquí con nuestro primer punto bajo. Nuestro primer punto bajo. Aquí vamos con 1. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Está el segundo punto. Así, y ahora vamos a realizar lo que es la disminución. Aquí, solamente tomando la hebra trasera, 1, y en el siguiente punto, la hebra trasera y 2. Y ahora sí, aquí está nuestra disminución. 1, y nuevamente vamos a realizar un punto bajo. Luego, 2 puntos bajos. Ahí está, 2. Y en la siguiente, una disminución. Y así sucesivamente hasta terminar con nuestra vuelta. Y en total deben de quedar 18 puntos. Nos vemos al final. Terminar nuestra vuelta de 2 puntos bajos, una disminución. Nos queda un total de 18 puntos. Ahora lo que vamos a realizar es un punto bajo en cada punto. Tenemos que dar 4 vueltas. O sea que sería en la vuelta, de la vuelta 15 a la vuelta número 18, vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Total 18 puntos. Recuerden de siempre poner su separador o su marcador, perdón, para que lo puedan distinguir mejor. Este es nuestro primer punto. Si gustan, pueden rellenarlo cuando ya hayan dado las 4 vueltas, porque luego suele pasar que al momento de hacer nuestros puntos bajos, no sé, hacemos una bola con el relleno. El mío ya lo rellené, pero bueno. Así que aquí van 2, 3, 4. Y así sucesivamente hasta terminar. Y listo, hemos terminado nuestra vuelta número 18.